El Senado de la República ordenó, en un hecho inusual, a que el Diario Oficial de la Federación publique la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, luego que se cumplieron los plazos y el Ejecutivo Federal no lo hizo. Establece que funcionarios no podrán ganar más que el presidente con la publicación de dicho decreto. Quedará establecido el salario máximo constitucional, es decir, el salario del presidente de la República, que no podrá ser inferior al de ningún servidor público del país. De esa manera, el presidente de la mesa directiva, Martí Batres Guadarrama, ordenó hoy tal la publicación de dicha ley aprobada por el Congreso de la Unión desde el pasado 13 de septiembre. Se cumplieron los plazos, dicha determinación la asumió esta presidencia, una vez que se aseguró que se cumplieron los extremos de los plazos previstos en la disposición constitucional, en virtud de que el Ejecutivo Federal no devolvió el proyecto de decreto respectivo con observaciones a la Cámara de Origen dentro de los 30 días siguientes a su recepción. Ni promulgó, ni publicó la citada ley dentro de los 10 días naturales siguientes, por lo que se considera promulgada, y se da la orden al director del Diario Oficial de la Federación para su publicación. Además, señaló al Pleno el líder senatorial, se comunicó lo anterior al secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida, solicitando adicionalmente su intervención para que coadyuve con el cumplimiento de la instrucción girada por la Presidencia del Senado de la República al director del Diario Oficial de la Federación Alejandro López González. Se ordenó la publicación del decreto. El senador por Morena expuso que se ordenó la publicación del decreto, en ejercicio de la atribución que le confiere el inciso B, del artículo 72 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe destacar que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos señala que ningún funcionario público ganará más que el presidente de la República, en este caso 108 mil pesos mensuales. La ley eliminará las prestaciones, jubilaciones, créditos. La reforma avalada el pasado 13 de septiembre también elimina las prestaciones, jubilaciones, créditos, préstamos y anticipos no contemplados en esta y los pagos no autorizados. La ley aplica a los poderes legislativo, judicial, tribunales administrativos, la Procuraduría General de la República, la Presidencia y otras dependencias federales, así como a organismos y empresas del sector paraestatal.